Cállate que estoy grabando, mira. Manuel, un momentito, que va a grabar papá, ¿vale? Un momentito. ¿De verdad? Mamá. Venga, con mamá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Aquarius F.A. Muy bien, pues como ponen el título, hoy hay un unboxing que nos ha llegado, esta cajita que está aquí, muy bien, de la tienda de Fer Tropical Shrimp. No es por hacer publicidad, pero sí que es verdad que la he encontrado muy buen precio. Y ya sabéis, yo aquí lo que suelo hacer es deciros las cosas que a mí me funcionan, y una de ellas es esta, ¿vale? Me ha llegado bien, me ha llegado lo que era y a muy buen precio. Deciros que, como podéis ver, si sabéis apreciado, voy a dar la vuelta. Le hemos hecho un cambio de agua a los tres gambarios, ¿vale? A la Red Cherry, a las Caridina Crystal Black y a las Velvet. Que Velvet creo que no, porque esta línea ya es que negra, negra, negra. Más bien Black. Bueno, a ver qué sale de aquí. Y nada. La que está tardando un poquito más es la Caridina, porque me gusta hacerlo más lento, aunque sea el mismo agua. Y tenemos aquí nuestro sistema de goteo de Professional. Y nada, gotita a gotita. ¿Cómo están? Muy bien. Todavía no me han hecho nada, no me han hecho muda, no me han hecho cría. La Red sí, me han hecho muda, me han hecho cría. Las Velvet me han hecho cría, pero casi todas son descartes. Mudas muy poquitas, la verdad, pero bueno, paciencia. Y nada, vamos a ver en detalle lo que hemos pedido a Fer de Tropical Shrimp. Ok, pues venga, vamos a darle caña a ver la bolsita. Oh, por fin, papel de periódico, lo que pedí, no sabéis lo difícil que hoy en día encontrar papel de periódico. Con esto de los móviles, la gente ya no lee periódico. Ay, gracias. Muy bien. Muy bien empaquetadito con su periódico. Aquí lo que hemos pedido. Y aquí más periódico. Ahí. Fuera. Pues nada, como veis, hemos pedido un variadito de CSF, una comida calidad-precio muy buena. A donde haya buscado, he visto que todo el mundo está muy contento. Es alemana, ¿vale? Su precio tan económico, a mí me han salido estas a día 20 de septiembre de 2019. Me han salido a unos 12 euros en bien incluido los cuatro botecitos de 10 gramos cada uno. Y dice que su precio es porque generan mucha, fabrican mucha, pero que mucha comida, ¿vale? Pero es una comida de calidad. Viene muy bien presentado con su papelito. Y ahora le damos la vuelta y ahí vienen los botecitos. Tienen los botecitos con una cucharita que supongo que será para el polvo de las bebés, ¿vale? Vamos a seguir viéndolo. Muy bien, pues ya lo tenemos fuera. Tenemos los cuatro botecitos fuera, ¿vale? Empezamos con el primero, Bee Fruit, ¿vale? Son stick, ¿vale? Te aconsejan uno de estos por cada 20 gambitas por ahí que tenga. Luego me va a durar una bestialidad, porque yo solo en una urna tengo unas 20 y tantas, pero las demás tengo muy poco. O sea que echaría uno cada par de días, ¿vale? Ir alternando con este, por ejemplo, también. A ver si enfoca ahí. ¿Vale? Todos son variaditos, este lleva minerales, este lleva fruta. Este es para las gambitas pequeñas, Baby Pro. Para eso es un polvillo, ¿veis?
que se echa con la cucharita. Y por último tenemos aquí este Omnia Pro. Ahí veis los ingredientes, proteínas, en fin, lleva alor, lleva un montón de cosas. A mí me lo han super aconsejado. Lleve lo que lleve, seguramente sea para gambas. De son este. Y pues nada, vamos a probarlo. Vamos, de todas formas, yo no lo he comprado ciega, me han dado mucha garantía de esto. Y bueno, si queréis, pues podéis buscarlo por cualquier sitio. Yo he dicho dónde lo he comprado, porque como ustedes sabéis, este canal es para ayudar y para disfrutarlo. A mí este hombre no me ha regalado nada, ni me ha dado dinero para decirlo. Pero yo buscando, pues lo encontré. Un compañero también me habló muy bien de él y pues lo que estáis viendo. Estos cuatro botecitos para empezar con las caridinas. Y yo creo que voy sobradísimo. Así que, ¿qué os parece si le echamos? A ver si les gusta a las pequeñinas. Bueno, pues vamos a empezar con la urna de las caridinas, de la caridina Black Crystal o Crystal Black. Vamos a echárselo por aquí. Cae a peso. Y bueno, es cuestión de tiempo que, si les gusta, es cuestión de tiempo que salgan corriendo a por ellas. Vamos a echarle un poco también a la Blue Velvet. Hombre, aunque sean neocaridinas, tampoco las voy a hacer que sean menos, ¿no? Y por último vamos a echarle una poquita a la Red Cherry también. Ahí llega la primera. La tenía que haber echado en otra parte, porque aquí me va a costar trabajo grabarlas, pero bueno. Esta es la primera. Ya irán viniendo. De mientras, si queréis, vamos a ver el 240 plantado. Que está muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenéis el 240 plantado. A día 20 de septiembre todavía me saltan los ventiladores. Todavía hace calor. Lo estamos manteniendo en 26 grados. Y ahora mismo está en 26,3. Tenemos Ramirezki, perfecto, con sus hembritas por aquí. Tenemos la hembra de Cribensi esperando macho. El apistograma, precioso. El panda. El cardumen de neones, que algún día los contaré, a ver cuántos tengo. Las plantas, como veis, muy bien. La Vallisneria le pegué un corte y se está recuperando. La espada amazónica, espléndida. Están saliendo hojas nuevas también por ahí abajo. El bosque derecho, impresionante. Frondoso, verde, sano. La nubia sacando nuevas hojas todos los días. Impresionante. Ya por donde van llegando las raíces ya.
general. Y ahora, si os parece, vamos a darle de comer un poco. Vamos a darle escamita. Ya saben ellos a lo que van. Porque dicen que los peces no tienen memoria. Mira cómo comen algunos guppies nuevos. Ya salen los ancestros, ya tienen que salir por ahí las colidoras si tienen hambre. Vamos a echarle un poquito más. Pero esto los ha echado un par de estos. No tengo mucho pez, ¿eh? A veces intento echarle también un poquito más. Pues bueno, a ver si esta gente se han enterado ya de que tienen comida nueva. Ahí ya tenemos algunas más. Como podéis ver. Ahí tenemos cuatro y estas ya están por aquí merodeando. Aquí tenemos una posible triple S. Vamos poquito a poco. Todavía estamos con el cambio de agua del principio. Habrán pasado como un par de horas. Ya le queda poco. Un par de litros le hemos cambiado. A ver si empiezan ya a hacernos mudas. ¿Ya veis? Ahí, esa de ahí. ¿Esta gente qué? Tampoco le he hecho mucha cuenta. Bueno. Esto tampoco. Ahí está todavía. No. Eso es, sí, eso es. Hay una, hay un descarte ahí, comiendo. Tú descarte, bueno, también tienes derecho a comer. Bueno, ellas se toman su tiempo. Ya iremos probando con los demás productos. Que ya os digo que vienen con referencia. No vamos a lo loco. Siempre es bueno escuchar a las personas que saben. Así te ahorras también muchos fallos muchas veces. Y bueno, y poco más. Deciros que estoy hablando bajito porque está la niña dormida. Y nada. Que os dejo con unas imágenes de las gambitas mientras comen. Y deciros que se aproximan muchas cositas como esta. Así que para no perderlas, ya sabéis lo que tenéis que hacer, los que no estáis suscritos. Suscribiros. Y los que estáis suscritos, pues regalarme un like, regalarme un comentario si os ha gustado. Y nada. Lo dicho. Así que me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo online y hasta el siguiente vídeo. Chao.